JMJ Producciones presenta Conociendo más de tu talento. Si son lágrimas de amor que salen del corazón. Ya llegó, estábamos esperando y la parranda se formó. Yo ya te abrí la puerta, ya estás en mi camino. Yo ya te abrí mi alma para estar junto a ti. Un programa con entrevistas, anécdotas, trayectoria, novedades y los mejores videos musicales donde el protagonista eres tú con tu talento. Conducido por Miriam Caicedo Rivas. Síganos los sábados a las 20 horas por Facebook Live. JMJ Producciones y Miriam Caicedo Rivas. Más que una marca, es comunicación. Bienvenidos a un programa más, a una edición de cada sábado, donde presentamos el programa Conociendo más de su talento. Hoy nos vamos a trasladar hasta Chicago para presentar a una joven talento de nombre Alexandra Salgado, conocida como la maravilla de la música. Este programa se ha creado para dar a conocer el talento del protagonista. Quienes nos dan a conocer su creatividad y la actividad que realizan es el mismo protagonista desde el lugar de su residencia. Es así como damos la bienvenida, un saludo cordial y un agradecimiento especial a AR Producciones México y a Radio Picardía Internacional por la transmisión de este programa que desde Madrid, España, a través de la plataforma de JMJ Producciones, transmitimos llegando un poco más allá para apoyar el talento. Antes de iniciar, queremos dar a conocer quiénes somos en Madrid. Un saludo cordial a todos los que en esta tarde nos acompañan y estarán allí para comentar, para compartir y para apoyar este programa que nace con la idea de apoyar el talento desde JMJ Producciones Madrid. Antes de iniciar, vamos a presentar nuestra marca patrocinadora oficial de este programa, Rompope Manavita. JMJ, somos los pioneros del rompope en España. Un producto 100% manavita. JMJ, de la señora Miriam Caicedo. Calidad y sabor para tu paladar. JMJ, somos los pioneros del rompope en España. Un producto 100% manavita. JMJ, de la señora Miriam Caicedo. Calidad y sabor para tu paladar. Y así de esta forma llegamos a la parte principal donde
JMJ Producciones, a través de su área de producción, vamos a presentar el video de invitación. Es una forma de presentar al protagonista de la semana. Adelante, producción, con ese video de invitación. Salías de un templo. Yo soy Alexandra Salgado y yo soy la protagonista de esta semana en Conociendo Más de Tu Talento. Síganos cada sábado por JMJ Productions Madrid, Radio Picarda Internacional y AR Productions. Gracias. Y así de esta forma conectamos hasta Chicago para dar la cordial bienvenida a nuestro espacio de Conociendo Más de Su Talento a Alexandra Salgado, la maravilla de la música. Dicen Hola. Que tiene una voz muy prodigiosa y la damos la bienvenida. Tu saludo para nuestro programa. Hola, muchas gracias por tenerme, gracias. Es para nosotros un honor cada semana poder presentar el talento y la creatividad de cada uno de nuestros protagonistas. Esta semana, pues, hemos querido compartir con ustedes el talento de esta joven, como es Alexandra Salgado. Con ella vamos a conocer un poco más de su vida, su historia y su trayectoria. Tenemos entendido que Alexandra ha empezado con 10 años de edad. En la actualidad, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la música? No sé cómo explicarlo. Primero empecé bailando folclórico, ballet folclórico mexicano, a los 9 años. Y luego a los 11 años fue que empecé preparándome para cantar. Y me tardé como un año preparándome para presentarme en eventos. Ya cuando tuve los 12 años fue que me empecé a presentar a eventos ya en donde la gente me puede ver y todo eso. Pero poco a poco ha ido mejorando. Llevo 4 años en la música, pero 3 años presentándome. ¿Cuándo nace esa pasión por la música de parte de Alexandra? Desde chiquita, siempre me ha gustado la música, siempre fui muy inclinada a mi cultura mexicana. Desde chiquita ya me acuerdo que mi papá cada domingo me enseñaba a bailar cumbia, porque nosotros somos de Morelos y nos gusta mucho la cumbia, y él me enseñaba a bailar, y ahí siempre me ha gustado la música. Yo me acuerdo en el primer grado, me pidieron que cantara una canción para un talento, un show que teníamos ahí en la escuela. Y pues yo la canté. Me acuerdo que la canción se llamaba El Caballo Blanco. Pero obviamente no me salió bien. Tenía como unos 6 años en ese entonces. Y desde ahí no había cantado. Y luego fue cuando me metí al ballet folclórico y luego empecé a cantar. Cuando dice Alexandra que cantar es increíble, porque la he escuchado decir algunas veces que cantar es increíble, ¿por qué es increíble cantar para Alexandra Salgado? Pues como le había dicho, a mí siempre me ha gustado la música y poder compartir ese amor por la música sobre canciones o eventos, eso es lo que más me emociona a mí. Me gusta que la gente se disfrute, pues, de la música. Pues por eso se me hace increíble, porque puedo conectar con otra gente por la música. El cantar y hacer ballet folclórico, ¿qué partituras te da? O sea,
el apoyo de esas dos vinculaciones artísticas, ¿en qué sentido te pueden ayudar a dar una mejor presentación? Porque una cosa es el ballet y otra cosa es cantar. Sí, fíjate que no es tan diferente. En unos eventos que me ha presentado, yo con mis amigas formamos un ballet en donde yo canto y ellas están bailando atrás de mí con sus faldas y todo eso. O a veces tengo un amigo que nosotros también bailamos cuando necesita ayuda o cuando él quiere hacer un show. En donde se ocupan el ballet folclórico, nosotros ahí estamos y también son similares la música. Bueno, en mi caso sí, porque yo canto más ranchero y regional mexicano, y eso es lo que pues la gente que baila folclórico baila. Entonces puedo conectar las dos cosas. Fíjese que ahorita ya no estoy bailando folclórico tanto porque me estoy enfocando más en la música y en la cantada. Pero en cuanto sí tengo la chance de presentarme bailando, pues me encanta porque a mí siempre me ha encantado bailar. ¿Cuándo esa voz es tan perfeccionista y tan única y maravillosa? ¿Mande? ¿Cuándo esa voz a la hora de cantar es tan única y tan perfeccionista, tan maravillosa? La voz cuando cantas. No, no entiendo mucho, ay, perdón. O sea, decimos que tú cantas porque tienes ese gran talento, pero tu voz es maravillosa, o sea, es una voz única, especial. ¿Esa voz la tenías desde el principio o gracias a tus clases de canto fue perfeccionando y mejorando? Porque tienes una voz maravillosa, es una voz Gracias. espectacular. Bueno, ahora sí entiendo. No, cuando empecé no canté nada bien, honestamente, no, no fue nada. De hecho, ese video que usted usó para hacer el video de promoción, eso lo había cantado hace 2 años y no se escucha nada igual como la canto ahorita. Poco a poco he ido mejorando con la ayuda de diferentes maestros que tengo. Yo empecé con un maestro en una música de escuela en donde muchos de mis amigos estaban participando y yo tomé clases ahí, pero ya cuando fue la cuarentena me tuve que retirar de esa escuela y poco a poco he ido conociendo a otros maestros. Ahorita estoy tomando clases con un maestro en México que me ha ayudado bastante, ha mejorado. No, no canto nada igual que como antes cantaba, cuando tenía los 11 años. No, nada bien. Bueno, a mi gusto personal, porque yo soy una persona que siempre me gusta mejorar. Yo no quiero conformarme con lo que tengo ahorita. Quiero pues seguir mejorando, mejorando, aprendiendo más, aprendiendo más. Así es. Cada vez que pasa el tiempo, siempre pues aspiramos a mejorar, a proyectarnos hacia un camino más positivo y más profesional. Es Sí. evidente que los inicios no son iguales al tiempo que llevas ya transcurrido en esta carrera y sobre todo la pasión que tienes por la música. Quiero saludar a Lalo Telle, a la Panterita Loera Montoya, a Luna Yani. También quiero saludar a Jaime Quintero y también un saludo muy especial a Gigi Escobar. Así que gracias por estar acompañándonos en esta tarde cuando entrevistamos desde Chicago a Alexandra Salgado. Y qué mejor que invitamos a nuestra protagonista de hoy a que nos pueda deleitar con ese primer tema musical en vivo y en directo. Si estás preparada, te Sí, claro. invitamos para saludar a todos quienes están conectados en esta tarde en este programa. Un saludo muy especial a quienes hacen el equipo de Radio Picardía Internacional y a AR Producciones en México, desde donde transmitimos nuestra señal desde Madrid, España. Así que adelante, Alexandra, cuando estés preparada. Sí, claro. Thank you.
Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer. De nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo quedó la canción. Pues maravillosa actuación en vivo y en directo con Alessandra Salgado. Pues sí, sí, es verdad. Gracias. Que tienes una voz muy espectacular. Sinceramente, gracias. Felicitaciones por ese arte y ese gran talento que tienes para cantar y para demostrar esa pasión que tienes por la música. Saludamos gracias. También a Leticia Jiménez. Gracias. También queremos saludar a Marino Salgado. Dice, cantas hermoso, mi princesa. Así sigue siempre. Mi papá. Anda. Mira, por ahí había un saludo ahí. Por aquí. Dice, ni yo entendí. Ahí hay otro. Rubén dice, salúdame a la Chiqui González de Tiacán. Otro saludo, que nos cante un pedacito, sí, eso dice. Por acá mi saludo a Beatriz Álvarez y un saludo a Esendi Jiménez. Así que seguimos en sintonía de conociendo más de su talento para conocer un poco más de esta artista un poco prodigiosa con esa voz espectacular. Tengo entendido que recibes clases de formación artística y de un personaje muy importante. Coméntanos un poco sobre estas clases de formación artística que recibes. Sí, apenas empecé tomando clases con este maestro, pero honestamente sí me ha ayudado mucho en desenvolverme en el escenario, porque es una persona muy tímida,
normalmente, pero lo que he aprendido en estos años es que en la vida real yo soy una persona tímida, no me gusta socializar con otra gente, pero ya cuando estoy en el escenario soy otra persona completamente diferente. Yo la veo como un personaje, pero a la misma vez es una parte de mí que pues ando compartiendo, pues como había dicho, mi pasión por la música. Pero en ese entonces no soy tan tímida. Me gusta expresarme sobre la música. Y con este maestro sí me ha ayudado mucho en comprender eso y cómo hacerlo. Y pues gracias a él ya me ha soltado más en el escenario. Puedo convivir un poquito más con la gente y todo eso. O sea que las clases de formación y eso también te han aportado bastante para el desarrollo de tu carrera, ¿no? Sí. Fenomenal. ¿Qué se siente estar en un escenario rodeada de mucho público? ¿Qué siente Alexandra cuando está en ese público grande? Porque tengo entendido que tienes, como nos estabas comentando, tienes esa timidez, pero que ahora ya lo estás viviendo de una forma diferente. ¿Cómo te sientes cuando estás rodeada de ese público tan amplio? Al principio me pongo bien nerviosa, me pegan mucho los nervios, a veces ya ni quiero cantar, pero ya cuando estoy en el escenario haciendo mi cosa, haciendo mi show, es cuando me suelto más, especialmente cuando veo que la gente le gusta cómo canto, y pues me apoyan. Ya me siento más cómoda en el escenario, ver que pues la gente les está gustando mi trabajo y eso es lo que más me importa a mí. A mí no me importa mucho si hay bastante gente o si no hay bastante gente, pero cuando sí hay, me emociono mucho, a veces me pongo nerviosa, pero no es nada que no puedo hacer. Tengo entendido que has participado en varios festivales. Cuéntanos que en qué festivales has dado tu participación. Aquí en Chicago hay muchos festivales grandes que se hacen cada año. Yo siempre participo. Aquí hay un pueblecito aquí cerca de Chicago que se llama Cícero y ahí canto en varios festivales porque ellos hacen varios festivales sobre el año y siempre me dan la oportunidad desde que empecé mi carrera cantando. Siempre han creído en mí y pues siempre me han dado oportunidad, aunque sea unas 3 canciones o media hora o 1 hora que canto, pero siempre me dejan, siempre me dan la oportunidad y estoy bien agradecida. Los festivales ahí se llaman Fiestas de Cícero y también he participado aquí en festivales en Chicago que se llaman Michelada Fest, Hispano Fest. El Mole Fest, iba, ha participado en el Mole Fest, creo que como hace unos 2 años, pero este año no se pudo hacer porque en ese entonces me enfermé bien feo y no pude cantar para nada, me dolía mucho la garganta, anduve mal y tuve que cancelar ese evento. No fue hace mucho tiempo, pero sí. También hay festivales cerca de aquí de Chicago que he participado, como Bolingbrook, el Grito de Bolingbrook y Michelada Fest. Oh, sí, había dicho ese. Hay muchos que ya ni me acuerdo, pero sí. Si a ti te dirían que si tienes algún sueño, ¿cuál sería ese sueño? Mi sueño más que nada es. ¿Cómo explicarlo? Mi sueño es como hacer la gente feliz con lo que yo hago. También pues obviamente a mí me gusta pues enfocarme en mi salud y todo, pero creo que la cantada para mí es como un escape de la vida, porque yo, como había dicho, puedo transmitir lo que yo siento sobre la música. Y si a la gente le gusta, pues a mí me hace muy feliz. Mi sueño también que
pues más gente me escuche, y que poco a poco vaya creciendo a otros niveles. Eso es lo que a mí me gustaría, llegar a ser una persona grande en el ambiente de la música, pero sí cuesta. Yo sé que es mucho trabajo, pero creo que con el apoyo y seguir luchando, creo que sí lo puedo lograr. Alexandra, para compartir con otros artistas o otros compañeros, ¿cómo te desenvuelves a la hora de hacer un trabajo en el que tú ya no estás cantando sola, sino con más participantes en algún grupo, por ejemplo? ¿Cómo? Porque yo canto con un grupo y también he cantado con otros muchachos. Tengo entendido que tienes algún grupo como póker, ¿no? ¿Cómo es ese grupo? Y ese grupo es allí mismo en Chicago, el grupo donde Sí. tú estás. ¿Cuántas personas participan? Bueno, yo soy parte de dos grupos. Uno, se llama Póker de Reinas. Es un grupo en donde mujeres y muchachas cantamos canciones mexicanas, más que nada mexicanas es lo que hemos enfocado, y hacemos diferentes shows. Una vez hicimos show de Juan Gabriel, otra vez hicimos para las madres, otra vez pues hemos hecho diferentes cosas. Y cómo trabaja ese grupo es que cada persona canta lo que ellos tienen. Hay que decir unas tres canciones cada quien. Canta las canciones que les toca. Pero al final nos toca cantar algunas canciones entre todas. Así es como trabaja ese grupo. Así siempre ha sido. Y estoy parte de otro grupo que se llama Grupo Aline. Ese grupo es de cumbia. Y ahí soy una vocalista, porque hay varios vocalistas en ese grupo. No puedo ir a todos los eventos porque ellos también están bien ocupados y yo estoy ocupada con mis cosas, pero en cuanto sí puedo ir, canto unas canciones y bailamos y disfrutamos. Me gusta mucho ser parte de ese grupo, porque es cumbia y puedo bailar cumbia. Sí. ¿Cómo organiza Alexandra Salgado su día a día entre las tareas, por ejemplo, de los estudios y compaginar la actividad del arte musical? ¿Cómo se organiza Alexandra Salgado? Antes sí estaba un poquito estresante porque yo tomé parte de pues actividades en la escuela también porque a mí me gusta involucrarme en la escuela. Hacía actividades extras, me quedaba después de la escuela. Esto fue como en octavo, cuando estaba. No, miento. Cuando estaba en la primaria, sí se me hacía un poquito difícil porque pues obviamente estaba más chiquita y no podía balancear las dos cosas, pero ya cuando entré a la high school, ya terminé mi primer año en la high school. Cuando entré, no se me hizo difícil porque pues ya comprendo un poquito más cómo balancear las dos cosas. Yo hago mis tareas en la escuela, porque en la escuela nos dan mucho tiempo para hacer las tareas. Y ya cuando llego a la casa, ahí me pongo a practicar. A veces tengo clases con mis maestros y cuando no tengo clases, que son los viernes, tengo clases cada día de lunes a jueves de canto y de desarrollo artístico. Y el viernes no tengo escuela. Y luego el sábado y domingo es cuando ando haciendo mis eventos. No me preocupo tanto ahorita. En este año no me preocupé mucho porque en la escuela sí nos dieron tiempo para hacer la tarea. Pero ya para el próximo año, quién sabe cómo va a estar la cosa. Ojalá que no sea tan difícil. También no se me hizo tan difícil porque en mi primer año no participé en muchas actividades en la escuela.
Pero ya para el próximo año sí planeo hacer otras cosas en la escuela y sé que voy a andar un poquito ocupada. Bueno, en nuestro programa las opiniones también cuentan. Tenemos aquí un comentario del director de Radio Picardía Internacional, a quien le agradecemos también por su participación, dice. Una humilde opinión, dice. Canta muy bien, pero debe relajarse un poco, disfrutar la canción, porque en principio se ve tensa al hacerlo. Felicidades. Esa es la opinión del director de Radio Picardía. Sí. Por aquí también queremos. Bueno, sigue, Ay, sigue, Alexandra. perdón. A mí me gusta tomar las opiniones críticas porque al final del día siempre me ayudan. Entonces, gracias. Y trataré de mejorar en eso. Y esta locutora desde Murcia, Elizabeth González, nos dice, una pregunta. A esta niña, ¿con qué artista quisiera grabar o qué artista es su favorita? Saludos desde Murcia, España. Mi artista favorita, tengo dos, Selena Quintanilla, porque yo hago tributos hacia ella, y Beatriz Adriana, de hecho le abrí un concierto a ella, no tiene mucho, como en mayo, le abrí un concierto a Beatriz Adriana. Y un artista que con que quisiera grabar, no sé, honestamente no sé, creo que Ángel Aguilar, me gusta mucho su música. Bueno, ahí hemos respondido a Elizabeth González hasta Murcia desde nuestro programa, conociendo más de su talento. También nos dice nuestro director de Radio Picardía, dice, recuerda que si lo haces así, vas a transmitir emociones y te relajas cantando. Queremos saludar también a Edwin Estrada, dice, saludo desde mi Ecuador del alma. Un fuerte abrazo les envía el Gitano de América. Este es también un artista. Saludamos a Mayu Ulloa, dice, te doy una patadita con mucho cariño para que tengas una lluvia de éxitos. Gracias. Por acá nos dicen, muy bonito nombre, Pócar de Reina, me gusta para una canción. No, sí, ¿verdad? Y por aquí el señor padre de nuestra invitada dice, gracias para sus buenos deseos para su princesa. También saludamos hasta Santiago de Chile a Luciana y la Conquista. Dice, saludos a Miriam y para la invitada desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias. Por aquí nos dice Leticia Jiménez. Andrea Salgado manda un saludo muy especial al señor director de Radio Picardía Internacional. Dice que si puedes enviar un saludo a Lalo Telle, director de Radio Picardía Internacional, que lo hagas tú el saludo. ¿Yo? Sí. A Al Ricardo Tello. director de Radio Picardía Internacional, Lalo Telles, que le envíes un saludo. Saludos a Lalo Telles de Radio Picardía Internacional. Bueno, en nuestro trabajo también tenemos algunos trabajos que nos gustaría también compartir. Y por aquí, en tiempo de pandemia, el tema Resistiré fue un tema que nos llegó al corazón. Y nosotros desde nuestros estudios hemos encontrado un bonito trabajo donde participan Sebastián Castellano, Isabela Mota, Juan Diego Rojas y Alexandra Salgado, y que de hecho pues se titula Resistiré, de Chicago 2020. Quisiera que nos comentes un poquito antes de pasar a poner el vídeo. Coméntanos acerca de ese trabajo muy bonito que hemos encontrado. En ese entonces grabamos esa canción más que nada por la pandemia. Una señora que nos apoya mucho nos había preguntado pues si pudiéramos cantar esa canción entre todos, más que nada para mandar un mensaje que pues aunque tiempos estén difíciles, pues en ese entonces, cuando el COVID estaba bien fuerte, que pues todavía se puede seguir luchando. Más que nada fue eso el mensaje. Ahora cuando veo el video,
A veces me da risa porque en grabar la canción hay memorias en donde yo y mis amigos pues hacíamos cosas divertidas y chistosas, por eso me da risa. Entonces vamos a compartir ese bonito trabajo donde nuestra protagonista de hoy también formó parte de esta producción musical que se titula Resistiré. Para todos ustedes, este tema desde producción. Resistiré para seguir viviendo.
Y bueno, ahí teníamos uno de esos trabajos musical en lo que nuestra artista pues ha compartido con otros jóvenes talentos. Y qué mejor que llevar a todos ustedes un tema que marcó un antes y un después en tiempos de pandemia y que es la canción como un himno para todos. Enseguida nosotros queremos compartir con ustedes el área de saludos, sorpresa, dedicados para nuestra artista. Desde ya queremos agradecer al artista Víctor Hugo Aguilar, el príncipe de la cumbia, a Alexa Sings, artista también desde Santana, California. También queremos agradecer a Andrea Cortés desde San Francisco. Y muchísimas gracias también al compa Chilo, quienes nos hicieron llegar estos saludos especiales para Producciones, JMJ Producciones, dedicados especialmente para nuestra artista protagonista en la tarde de hoy. Para ti, Alexandra Salgado, estos saludos. ¿Qué tal, mis amigos? Yo soy su amigo y servidor, Compa Chilo, y este saludo es para desearle muchos éxitos a Alessandra Salgado. Alessandra, de parte de tu amigo Compa Chilo, te deseo lo mejor de lo mejor. Que pongas muy en alto el nombre de todos nosotros los mexicanos y toda la cultura hispana. Bendiciones para ti, te deseo lo mejor de lo mejor. Éxitos, bendiciones y puro para adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Cortés. Estaba aquí alistándome para irme a una presentación que estamos promocionando la canción del baile de la cuca, Rasha. Este mensaje es para Alexandra. Un besote, mi hermosa. Acabo de todos los sueños que tengas, mientras tú quieres, puedes. Recuerda que todos los sueños pueden hacerse realidad. Sigue adelante, sigue triunfando y de aquí te mandamos muchas, muchas, muchas bendiciones porque este talento es único. Mil feliz, te quiero mucho y cuídese. Y un besote también para mi hermosa Miriam 60. Un besote, los quiero y espero verlos muy pronto, 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 pronto. A ver, que bailen todos el baile de la cuca, Tasha López Productions. Hola, soy Víctor Hugo Aguilar, más conocido artísticamente como el Príncipe de la Cumbia. Quiero enviar un saludo muy especial a esa gran artista y compañera del arte, Alexandra Salgado, allá en Chicago, desde Madrid, España. Un fuerte abrazo. Hola hermosa, es Alexa desde San José, California, aquí deseándote un saludo con mucho cariño para mi talentosa Alexandra Salgado. Felicidades en tu arte de cantante y te deseo muchas bendiciones y mucho éxito en tu carrera. Te quiero mucho. Bye. Y bueno, ese era nuestro espacio de saludos sorpresas para nuestra protagonista en la tarde de hoy. Qué Queremos bonito, saludar a muchas todos aquellos gracias. que se conectan en esta tarde, en esta pequeña entrevista, para conocer más sobre el talento de Alexandra Salgado. Gracias, buenas. Gracias a toda la gente pues que me mandaron los saludos y todo eso. Ah, se los agradezco mucho. Bueno, queremos saber si qué premios ha logrado hasta el momento Alexandra Salgado, si ha recibido algún premio, algún galardón o algún concurso que haya ganado. No he participado en muchos concursos, ni he ganado muchos premios, porque aquí en Chicago no trabajan así mucho las cosas, pero cuando yo participé en un concurso solamente cuando tuve unos 12 años o unos 13 años, no me acuerdo muy bien, pero fue un concurso en donde apenas iba empezando, entonces no cantaba muy bien. Y no sabía mucho cómo manejar el escenario. Y yo me acuerdo una vez, porque a mí me gustan mucho las baladas. Yo quise cantar una balada y la canté. La canción se llama Maldita Primavera, de Yuridia o de Yuri. La cantan las dos, pero esa canción. Y la canté y a los jueces no les gustaron.
y me dijeron cosas que por poco me hacían llorar, pero como quiera yo tomé esas críticas y he mejorado. Ahora he cantado la canción y todavía no me queda muy bien, entonces creo que esa canción no es para mí, aunque me gusta mucho. Hay algunas canciones que pues no son para mí, pero de premios no he ganado muchos, más que nada participación, premios de participación, pero yo no participo en concursos de música, bueno, concursos de canto. Sabemos que tus padres son mexicanos. Sí. ¿Naciste tú en México o en qué lugar naciste? Yo nací aquí en Chicago. En Chicago, ¿no? Sí, yo nací aquí en Chicago. Muy bien. De entre los proyectos que tienes previsto a futuro, ¿qué nuevas ideas tienes de seguir trabajando con la música, de sacar algún tema, algo inédito? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Sí, de hecho, yo ahorita tengo muchas canciones inéditas que varios compositores me han mandado y ando trabajando en eso. Sobre este verano voy a grabar más canciones inéditas. Ojalá que para el fin de este verano ya saque todas las canciones. De verdad son canciones muy hermosas, muy bonitas. Y estoy muy emocionada para pues, poder compartir esas canciones bien bonitas. Y pues también le doy gracias a los compositores que pues quisieron que yo cantara sus canciones. Para mí significa mucho. Y sí, ando muy emocionada. Entre los géneros musicales que tú cantas, tengo entendido que es la música ranchera, ¿no? Casi lo principal tuyo. ¿Tienes sí. idea de trabajar con otros géneros musicales? Sí. Porque dices que te gusta la cumbia también, ¿no? Sí. Bueno, yo canto un poquito de todo, pero más que nada me enfoco más en lo ranchero. Pero sí, canto cumbia con el grupo, más aparte. Yo hago tributos a Selena Quintanilla, en donde me visto como ella y me peino y toda la cosa. Entonces, sí hago un poquito de cumbia, pero ahorita estoy trabajando en sacar un show norteño, porque a mucha gente le gusta pues lo norteño. Y pues cuando me lo pidan, caí que esté listo. También me gustaría sacar canciones en banda. He trabajado un poquito con banda, pero a mí lo personal no es ni mero mole, pero sí, ando trabajando en diferentes géneros, más que nada para complacer a la gente, que pues también le gusta diferentes cosas. Bueno, vamos a compartir un tema musical, Ando que me lleva, en la voz sí. de Alexandra Salgado. Para todos ustedes en esta tarde, en Conociendo Más de su Talento. Adelante, producción. Como me ha dolido.
Bueno, ahí escuchábamos un tema muy especial, Ando que me lleva, en la voz de Alexandra Salgado. Sí, cuando grabé esa canción, estaba bien frío, era en diciembre o en noviembre, en esos tiempos, y aquí estaba demasiado frío. Y yo me acuerdo, en ese entonces, cuando estábamos grabando la canción, todos sonábamos muriendo del frío. Y después de que terminamos de grabar, nos comimos unos tamales y yo me acuerdo que ahí tienen gatos en ese rancho y los gatos mataron a una rata y vimos la rata y nos pusimos a... pues nos espantamos un poquito. Pero esa experiencia fue muy bonita, me gustó mucho grabar la canción. Porque a mí también me gusta mucho los ranchos y los caballos y toda la cosa, so, a mí me gustó mucho. ¿Por qué te gusta tanto Selena? Ella es una inspiración para mí. Nunca, desde chiquita, pues sí escuchaba su música un poquito, pero más que nada, ya ahorita cuando iba creciendo, me puse a escuchar más de su música, pues para poder hacer el tributo. Y aprendí muchas cosas de ella, cosas que nunca sabía. Y como ella, pues le gustaba hacer ropa y toda la cosa, y pues a mí también me gusta mucho fashion, pero yo tengo muchas cosas en común con Selena y yo me puedo identificar con ella. Ella fue una persona muy fuerte, una luchadora, y me inspira mucho. Alexandra, ¿nos podrías dar las redes sociales donde la gente te pueda seguir, pueda dar like a tu música? ¿Y cómo estás en cada una de las plataformas y redes sociales? Sí, en Facebook me pueden encontrar como Alexandra Salgado. Ahí tengo un fanpage, o pues también tengo mi página personal en donde me pueden agregar como amigo. Pero mi fanpage también, nada más me pueden seguir. Y en Instagram estoy como Alexandra Salgado 15. En YouTube estoy como Alexandra Salgado Oficial. Y por ahorita esos son los únicos redes sociales que tengo por el momento. ¿Alguna actividad o evento que tengas previsto? He visto que hay algo para participar en el mes de julio y eso. ¿Qué actividad tienes para participar? Sí, el 22 de julio. Voy a estar en un restaurante aquí en Chicago que se llama Mi Tierra Restaurant. Voy a estar presentándome junto con un amigo, de hecho, el Juan Diego Rojas, el que fue el modelo del video. Y también, pues ahí voy a estar participando en ese evento el 22 de julio. También el 10 de julio. El 10 de julio voy a estar presentándome en un evento de Frida Kahlo, en donde yo voy a ser, pues, Frida. Está en Aurora, downtown de Aurora. Ahí, pues aquí está el flyer para que ustedes lo vean. Aquí estoy yo. Va a estar en Aurora. El 10 de julio voy a estar participando en ese evento también. ¿Qué cualidades se necesitan para ser una excelente artista? ¿Cuáles crees tú que son esas cualidades para alcanzar esa trayectoria musical como artista? Yo creo que más que nada tener paciencia con ti mismo y con otra gente. Seguir luchando, siempre pues estar humilde, no tomar cosas a lo mal, sino tomarlo como ejemplos o cosas así. Sí, creo que la humildad, la sencillez, paciencia,
pues, seguir luchando, obviamente. Eso es lo que más creo que importa para ser un artista, pues, grande. ¿Cómo es Alexandra Salgado como persona? ¿Cómo es? ¿Cómo se identifica? Ya había dicho que yo soy una persona tímida con la mayoría de la gente, pero ya cuando me conocen soy otra persona completamente diferente. A mí me gusta mucho bromear. En la casa hago mucho relajo con mis papás y con mis hermanos. A mí me gusta mucho jugar. Y ¿cuántos hermanos tiene Alexandra? Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Yo soy la del medio. Todos nos dejamos por 5 años. Ah, ¿y cómo te compaginas ahí con tus hermanos? ¿Se integran bien? ¿Comparten mucho? ¿Comparten bromas? ¿Se integran y eso, no? ¿Bien? Sí, siempre desde chiquitos nos hemos llevado muy bien. Más que nada yo y mi hermano, porque él es el único niño de toda la familia. No tenemos muchos niños en la familia y él es el bebé. Entonces, todos los queremos, somos puras niñas. Yo y mi hermana al principio no nos llevábamos tan bien, pero ya superamos eso y ahora somos mejores amigas, pero se fue al colegio y está en California. Entonces, no la puedo ver mucho. ¿El talento por la música viene de familia o tienes alguien más que sea artista, alguien de...? No. El talento es propio, ¿no? Nace porque sí. Te gusta y en la familia solo cantas tú. Sí, exactamente eso. Y luego en el colegio, por ejemplo, ¿has tenido alguna participación artística así en algún festival o en algún pequeño concurso en el colegio? No. Yo voy a una escuela militar. Entonces, no se hacen mucho esas cosas, pero yo sí soy parte de una clase en donde tomamos clases de instrumentos y yo toco la trompeta. Y en junio, creo que, no me acuerdo cuándo fue, pero fue en este mes. No tiene mucho que participé en un concierto de música y yo toqué la trompeta y toda la cosa, pero eso es lo único que he hecho. Bueno, vamos a ver a Alexandra cantar el tema Como una flor. Y luego la invitamos a que cante en vivo y en directo. Ahora vamos a compartir con ustedes este tema para todos quienes nos acompañan en esta tarde en Conociendo Más de su Talento. Un saludo muy especial a Radio Picardía Internacional y a todos quienes siguen este programa de apoyo al talento desde Madrid, España. Amor, 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 amor
Espectacular actuación de Alexandra Salgado. ¿Quién lo diría? Gracias. Que dice que es tímida, pero arrolladora y atrapadora de público, porque se desenvuelve muy bien en los escenarios, tiene una voz demasiado espectacular. De hecho, yo la localicé por las redes sociales, le vi cantar, digo, madre mía, esta niña cómo canta. Me gustaría preguntarte, ¿qué tan importante es el apoyo de los padres para la carrera? Cuéntanos al respecto de eso. Es muy importante. Sí, es muy importante. Yo tengo la suerte que mis papás siempre me han apoyado desde chiquita en todo lo que yo hacía. Yo hacía muchas actividades, hice natación, hice voleibol, y bailé, hice gimnasia, varias cosas, y en ninguna le pegaba, pero ya cuando empecé a cantar y empecé a bailar fue cuando me gustó mucho, y ahí fue que supe que siempre me ha gustado la música, que creció mi pasión para la música, digo, y mis papás siempre me han apoyado en eso, todo lo que yo quería hacer, ellos me llevaban a clases, ellos buscaban la manera para que yo saliera adelante y para que yo hiciera lo que a mí me gusta. Pero hay otras personas en donde no tienen el apoyo de sus papás y a veces puede ser difícil, pero si a ustedes les gustan hacer lo que sea, si sea la música o los deportes o algo más, ustedes háganlo, lo que les haga feliz, aunque no tengan el apoyo suficiente de sus papás. Lo que más importa es su felicidad. En el caso tuyo, tanto tu papá como tu mamá siempre te respaldan con tu carrera musical. En el caso de por ejemplo, tus amigos, ¿qué opinan tus compañeros o tus amigos el que Alexandra Salgado pues cante? ¿Cuál es la opinión de ellos? ¿Qué dicen? Mucha gente no sabe, muchos de mis amigos no saben. De la escuela no sabe mucha gente. A mí no me gusta, pues... Es que en esa escuela hay mucha seriedad, ¿no? O sea, realmente es militar, pero sí, muchísima formalidad, ¿no? Sí, y no, más que nada los maestros son los estrictos, pero los estudiantes, pues obviamente somos niños y todos nos llevamos bien. Pero a mí no me gusta mucho platicar de mi vida en la música cuando se trata de la escuela, entonces yo trato de mantener las dos cosas separadas. Pero sí, algunos de mis amigos sí saben que canto, y me apoyan, me han ido a ver a cantar en algunos eventos que tuve, y pues me hace sentir muy feliz porque yo antes pensaba que toda la gente me iba a hacer burla, pero no es así. Bueno, hasta ahorita no ha sido así, la gente siempre me ha apoyado. Como formación profesional, Alexandra, aparte de cantar, ¿qué carrera es con la que tú aspiras? ¿Cuál es esa carrera profesional que le gustaría tener a esta joven talento? Yo siempre, bueno, no siempre, desde el sexto grado me soñé con ser psiquiatra. Psiquiatra siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. O sea que esa sería la carrera que te gustaría. Bueno, sí. Desearte muchos éxitos y decirte que todo el que persevera alcanza. Y que siempre, pues, esas aspiraciones, pues, a las que uno quiere llegar, hay que hacerlos con grandes esfuerzos. Nos gustaría que Alexandra nos interpretara en vivo y en directo algún otro tema musical, sobre todo si pudiera hacer algún tema de música ranchera, porque sobre todo se la caracteriza como artista de música ranchera. Así que, si estás preparada, adelante para todo nuestro público. Claro. Que
bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Ahí quedó. Espectacular esa canción maravillosa a ritmo de ranchera. Vamos a compartir con ustedes un espacio publicitario por donde nosotros con esto queremos felicitar a todos aquellos que han sido galardonados con el premio Halcón Platino 2022, el que se entregará mañana domingo 26 de junio, premio que otorga la Asociación de Periodistas Internacionales de México, en el cual JMJ Producciones también ha sido galardonado, y hemos delegado a Patty Mejía para periodista de Radio Picardía Internacional para que recoja nuestro galardón. Así que vamos a poner esta publicidad de Mi Mundo Eres Tú. Halcón Platinum 2022.
Miremos a lo lejos estando cerca, con la vista de un halcón. Es el momento de abrir las alas para iluminar el entorno con nuestra luz propia. Este 26 de junio brillarás de Platinum. La Asociación de Periodistas Mi Mundo Eres Tú, Jicamón Prensa, Halcón Noticiero, Benjamín Medios, Estampe Política, Revista Gaby, El Diario Información y Poder, tienen el agrado de invitarte a su entrega de reconocimientos. El Halcón Platinum 2022. El Halcón Platinum 2022. El Halcón Platinum 2022. El Halcón Platinum 2022. En el Salón Los Espejos, calle Platino número 87, Colonia Felipe Pescador. Halcón Platinum 2022. Te esperamos. Halcón Platinum 2022. Bueno, pues seguimos en la entrevista con Alexandra Salgado. Bueno, y felicitaciones a todos aquellos que recibirán ese galardón Platino 2022 en la Ciudad de México. Felicitaciones a todos. Hay algunos artistas que conocemos, algunos presentadores, algunos periodistas y algunos locutores de medios de comunicación. Así que queremos desde acá, de Madrid, desde JMJ Producciones, felicitarles por ese gran premio que irán a recibir directamente en México. Alexandra, ¿qué consejos darías a los jóvenes para que aprovechen su tiempo haciendo actividades de, que sean de utilidad para cada uno de ellos? ¿Cuáles serían esos consejos que, como tú, joven talento, darías a esa juventud? Sí, ya había dicho antes, más que nada hacer lo que ustedes les gusten, lo que ustedes les hagan feliz. Si hacen algo que pues no les va a servir en el futuro o que ustedes creen que a lo mejor en el momento es se les hace fácil para ustedes, honestamente no les va a servir mucho para el futuro. A cambio, si haces algo bueno, que a ti te gusta, pero a la misma vez que no sea malo, si es la palabra correcta, más que nada enfocarte en ti mismo, en tu salud, en tu felicidad. Ese es mi gran consejo. No hacer cosas malas, para ponerlo así. Sí. Bueno, esta joven talento pues recomienda pues aprovechar ese tiempo de utilidad en hacer cosas prácticas, cosas que sean productivas y cosas que le aporten y que sobre todo no se hagan actividades o actuaciones que sean negativas y que vayan a perjudicar su vida social. Así sí, que recibimos con cariño ese saludo de parte de nuestra talento, Alexandra Salgado, con esas recomendaciones para la juventud. Nosotros queremos seguir compartiendo la mejor música de esta artista en esta tarde y queremos seguir compartiendo un éxito más por si algún día te encuentro. Así que vamos a compartir este tema musical en la voz de Alexandra Salgado para todos ustedes en esta tarde de sábado. Te vi como una aventura más, sin saber que eres el gran tesoro que toda la vida esperé encontrar. Creí que no eras tan especial, y hoy comprendo que soy una sombra sin cuerpo y sin alma porque tú no estás. Y perdí lo mágico, entendí que me enseñaste lo que es amar.
calle diré que te amo y que te extraño y que no puedo estar sin ti, no veo mi vida lejos de ti. Si algún día te encuentro te diré que ya no puedo más, que mi error más grande fue el día que te dejé escapar. Te pediré que vuelvas, que no temas, porque nunca más voy a herir tu corazón. Aprendí bien la lección, aprendí que solo ocupo de tus besos, eres tú mi bendición. Y perdí lo mágico y válido, entendí que me enseñaste lo que es amar. Si algún día te encuentro te diré que fuiste para mí la única persona en este mundo que me hizo feliz. Te diré que te amo y que te extraño y que no puedo estar sin ti, no veo mi vida lejos de ti. Si algún día te encuentro te diré que ya no puedo más, que mi error más grande fue el día que te dejé escapar. Te pediré que vuelvas, que no temas, porque nunca más voy a herir tu corazón. Aprendí bien la lección, aprendí que solo ocupo de tus besos, eres tú mi bendición. Bueno, maravillosa esa actuación de Alejandra Salgado con ese tema, Por si algún día te encuentro. Todos estos temas ustedes los pueden encontrar en su canal de YouTube. ¿Cómo está Alexandra Salgado en el canal de YouTube? Estoy como Alexandra Salgado Oficial. Así es. Así que allí usted puede compartir todos esos éxitos musicales y darle like. Vamos a ver. Quisiera que nos cuentes alguna anécdota importante que hayas tenido en tu vida en general. ¿Cómo? Una anécdota importante que hayas tenido, no te quiero decir en tu carrera, sino, bueno, en tu diario vivir, alguna anécdota que te traiga algún bonito recuerdo o que no la hayas olvidado, que sea inolvidable. No sé, tengo muchas. Bueno, no pues sé. Comparte con nosotros alguna de esas. No sé. Bueno, anécdota como qué. ¿Qué significa exactamente? O sea, una anécdota es algo que, tú imagínate que, por ejemplo, ahora mismo, hoy, por ejemplo, tienes que cantar, te toca un concierto, tienes que cantar, y yo qué sé, por ejemplo, no llevas el material, por ejemplo, el pendrive, por ejemplo, y te toca cantar, pero resulta que estás allí en el escenario, pero no has llevado el material musical con el que tú necesitas para cantar. Entonces, esa es una anécdota que a lo mejor tienes que ver cómo sales o tendrás que dar paso a otro cantante para que cante porque tú no llevas el material o lo has dejado en el coche olvidado. Esa es una anécdota, son cosas de esas las que nos suelen pasar y que, claro, que te traen recuerdo y que uno no olvida, pero que de alguna u otra forma sales del paso. Esa es una anécdota. Ah, ok, ya entendí. Bueno, hay dos en la cantada que sí me acuerdo. El primero fue mi primerito evento que tuve. Fue en los tiempos de el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Yo fui a una iglesia a cantarle algunas canciones. Creo que fueron unas 3 canciones. Pero en una de esas canciones se me olvidaron la letra.
y yo soy una persona muy emocional y muy sentimental y por poco me puse a llorar en el escenario, pero seguí cantando y pues saqué ese evento. Otro fue hace unos años fui a un evento en Aurora en donde se me había olvidado la memoria, en donde tengo toda mi música para poner las pistas y todo. Y estábamos una hora de la casa, entonces no pude agarrar, pues no pudimos regresarnos, pues. Y yo me acuerdo que ahí andábamos buscando prácticamente qué usar para cantar, porque se me había olvidado completamente y no teníamos una extra. Y al final, mi mamá, ella había bajado algunas de mis canciones en su teléfono, entonces tuve que cantar esas y también una amiga, Isabela, la que estaba en el video de Resistiré, ella también le tocó el mismo evento que conmigo. Y me había dejado usar una de sus pistas para que cantara algunas canciones. Y se ¿Ves? resolvió, pero O sea que sí tienes anécdota, no una, sino que varias. sí. Bueno, nos gustaría, ¿crees que pudieras cantarnos una cumbia con eso de que te gusta muchísimo la cumbia? Si tienes Sí. alguna cumbia de esas bonitas, nos gustaría que compartas con nosotros una cumbia. Así, por ejemplo, también la gente conoce ese talento porque no solamente cantas música ranchera. Otra cosa, también tengo entendido que cantas en otros idiomas, ¿no? ¿En cuántos idiomas cantas tú? Dos idiomas. Inglés, que normalmente no canto mucho, más que nada canto en español, pero sí, canto alguna que otra canción en inglés. ¿Y tienes algún trabajo y eso así realizado así en idioma, en inglés? Sí. Vale, fenomenal. Pues eso también es bueno porque en los mundos actuales, en la actualidad, Sí. y para un artista, pues también es también muy importante también hablar otros idiomas y sobre todo si cantas también en otros idiomas. Eso también es una parte importante también por la cual deberías también dedicar parte de ti también a reforzar esa formación también para que también tengas esa otra posibilidad también en el mundo artístico. Así que queremos compartir contigo una cumbia, si nos puedes compartir, a ver qué nos tienes por ahí preparado para conociendo más de su talento. Así que hoy estamos intentando escuchar los mejores éxitos de Alexandra Salgado por conociendo más de su talento. Feliz tarde para todos y todos quienes nos acompañan. Un saludo muy especial por la transmisión de Radio Picardía Internacional. Estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube de Rompope Manavita y por nuestro perfil de Facebook de Miriam Caicedo Rivas. Así que un saludo muy especial a todos en esta tarde. Adelante, Alexandra, con esa cumbia para todos ustedes. Sí, ahorita voy a cantar la de Baila esta cumbia de Selena, porque es una de mis favoritas. Pues adelante, entonces. Algo que me mueve un ritmo que me hace bailar todos su pareja, todos vamos a gozar, bailar, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite con locura. Un ritmo que me hace bailar, tomen todos su pareja.
amigas, todos vamos a gozar, bailar, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y griten, griten con locura. Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Canciones de Selena. Ay, no la puedo escuchar, creo que... Sí, es verdad. Pues se te da muy bien la cumbia y eso, sí, me había olvidado de quitar el micro, como tengo que hacer aquí controles, pues también de vez en cuando me despisto. También teníamos algún tema de Selena, pero si nos pudieras cantar algo tú, porque se ve que te gusta muchísimo, el tema de Selena... por aquí, a ver, vamos a ver. ¿Así fue? No es de Selena. Ese no es de Selena, pero el, como una flor que pusimos antes, sí, ¿no? Sí. Vale, pues entonces cántanos tú porque me parece que no tenemos más. ¿Cuál? Si ¿cuál puedes cantar alguno de Selena, lo, ¿puedes cantar tú un tema de Selena? O bueno, ponemos otro. Un vídeo y volvemos para que cantes algo tú en directo. Pues si quiero ahorita le puedo cantar una de Selena, otra de Selena. Vale, yo decía cantar? Para que descansaras un poco. Entonces, no, sí, yo ando bien, no se preocupe. Bueno, pues entonces vamos con el tema de Selena en vivo, sí. Y en directo con Alexandra Salgado. La invitación para todos ustedes para que nos sigan por el canal de YouTube de Rompope Manavita, JMJ. Javi, mira, Javi. Bueno, si quiere, creo que ahorita, mientras esté anda arreglando eso, puedo cantar la otra canción. Para que... Ya. Voy a poner la otra canción. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecios me has pagado, pero ahora ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida dada. Si una vez dije
que te amaba no lo vuelvo a hacer. Yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Sé que un día tú volverás y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio has pagado, pero ahora ve. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Ahí queda. Otra vez su micrófono. Uy. Ahora sí. Hay veces que no me hace caso. Y bueno, fantástica esa bellísima actuación de Alexandra Salgado en vivo y en directo. Pues hasta ahora hemos compartido esos éxitos musicales, tanto ranchera como cumbia, y estos temas como un tributo a Selena. Nosotros también tenemos más éxitos musicales por aquí, los cuales no queremos desaprovechar todo este material musical, así que vamos a compartir este tema que pone por aquí, Así Fue. Adelante, producción, con este trabajo musical. Perdona
Excelentes trabajos musicales que forman parte de el talento de esta gran artista cantando diferentes temas musicales, aunque su frente principal pues es la ranchera, como un tributo también, hace tributos a Selena y se le da muy bien, un gran espectáculo, una voz prodigiosa. ¿Te han dicho alguna vez que tienes una voz maravillosa? Ah, algunas veces, no, sí, sí me habían dicho. ¿Y cómo te sientes tú cuando la gente, por ejemplo, cuando te dicen que tienes esa voz tan talentosa, es que tienes una voz espectacular? Me siento muy feliz, pues, de que la gente les gusta mi forma de cantar. Yo sé que al principio no cantaba muy bien, pero poco a poco ha mejorado. Y me da gusto ver que la gente también ha visto mi progreso. Y cuando me dicen que canto bonito, yo lo veo como un, no sé cómo decirlo en español, pero un reward de todo mi trabajo, de que ha progresado y ha mejorado. Se podría decir que ese es el resultado de una constancia, de una perseverancia y de un trabajo, y sobre todo por la pasión y el amor que tú tienes por ese arte musical. Sí, para nosotros, desde JMJ Producciones, Radio Picardía Internacional y nuestro canal de YouTube, por lo que estamos transmitiendo, se nos ha silenciado el programa por derecho de autor. Esto nos suele pasar y ya pues la gente pues no nos puede ver porque se silencia y no se ve en varios países. Suele pasar cuando los temas pues son por derecho de autor. Así que muchas veces nos pasa, Facebook es muy especial con el tema. Nosotros hemos querido llegar a ustedes con el talento de esta hermosa talento, Alexandra Salgado, la maravilla de la música, con esa voz tan prodigiosa y tan altiva, tan dinámica, tan espectacular y tan maravillosa. Realmente ha sido un verdadero honor tener a esta joven talento, a quien auguramos muchísimos éxitos. Esperamos que en el futuro tengamos aquí una gran artista y que la veamos en grandes escenarios y que no solamente esté en Chicago, sino que esté en otros escenarios. Entre tus sueños, si te tocara viajar, ¿qué país te gustaría visitar? Y más si tuvieras que hacer una actuación. Como visita, hay países maravillosos para visitar. Pero si a ti te tocara alguna actuación como artista, ¿qué país te gustaría visitar? Creo que... pues obviamente México sería una, pero... no sé, creo que más países en donde la gente habla español, porque eso es lo que yo canto. Creo que también España, obviamente. Pues porque hay muchas españolas que cantan música ranchera, como Rocío Dúrcal y Natalie Jiménez. Ellos me inspiran mucho. Entonces, sí, también. ¿Tú eres feliz cantando? Sí, sí. Bueno, en la parte final nosotros queremos darle esta oportunidad y este espacio para que Alexandra Salgado nos diga las redes sociales una vez más para que la gente conozca más sobre este talento y que sepa dónde podemos encontrar a Alexandra Salgado y en las redes sociales cómo está Alexandra Salgado. Por favor, para todo este público, compártenos tus redes sociales. Sí, claro. Mi Facebook, estoy como Alexandra Salgado. Me pueden seguir en mi página fanpage o también me pueden agregar como amiga. En YouTube estoy como Alexandra Salgado Oficial y en Instagram estoy como Alexandra Salgado 15. Esperamos que te hayas sentido bien con esta entrevista. Es un espacio que transmitimos por Radio Picardía Internacional y hoy también por nuestro canal de YouTube y por nuestra plataforma de JMJ Producciones desde Madrid, España. Ha sido un honor contar Gracias. Con tu participación y como última parte nos gustaría que nos digas cuál es
tu gran sueño como artista? ¿Qué te gustaría? ¿Convertirte en un artista, seguir cantando música ranchera, o tú quisieras ser una artista multifacética de cantar otros géneros musicales? ¿Cuál sería esas aspiraciones a futuro en tu carrera profesional? Sí, a mí me gustaría cantar un poquito de todo, ser versátil en mi carrera futura. Aunque también me gusta mucho lo ranchero, quiero experimentar con otras cosas, otros géneros, y creo que sí se puede. Con tiempo y con preparación, la correcta preparación, creo que sí se puede. Bueno, entonces queremos agradecer la participación de Alexandra Salgado. Un abrazo grande desde Madrid. Esperamos, gracias, en una otra oportunidad poder seguir conociendo ese talento y esos éxitos. Tu despedida para este programa. Hasta luego. Muchas gracias, bueno, por tenerme. Así se nos despide Alexandra Salgado con ese hasta luego. Así que muchísimos éxitos y será hasta una nueva oportunidad. Y nosotros, antes de finalizar, les invitamos a escuchar un tema musical por un amor en la voz de Alexandra Salgado. Será hasta la próxima semana. Un abrazo grande desde Madrid, España. JMJ, gracias. Producciones y Radio Picardía Internacional llega a ustedes, para todos ustedes, con el programa Conociendo Más de Su Talento. Hasta el próximo sábado. Un abrazo grande, Alexandra. Hasta luego. Gracias.
tu altar.